Hola, muy buenas tardes. Me presento. Soy Roberto Medina, director del Centro de Investigaciones en Arquitectura de la Universidad de Palermo y el nombre de la Facultad de Diseño y Comunicación y del mío propio. Les doy a todos y todas la bienvenida a esta segunda mesa de diálogos que forma parte de la tercera edición de las Jornadas Interdisciplinarias de Arquitectura en Palermo, que también conforman la Semana Internacional de Diseño. El Centro de Investigaciones en Arquitectura fue creado por el doctor en Arquitectura Jorge Sarquís en 2015. En 2022, el centro se incorpora al Instituto de Investigación en Diseño y la primera acción fue crear estas jornadas y al mismo tiempo la línea de investigación 26, Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura. Ambas, tanto la línea de investigación como las jornadas, están profundamente ligadas con el objetivo de compartir, reflexionar y debatir ideas y experiencias. Las jornadas, de investigar, difundir y aportar nuevos conocimientos y acciones de la línea de investigación. Estas, en pos de generar una agenda contemporánea en torno a las múltiples dimensiones de la arquitectura, una agenda que está pensada y creada desde la región. Entendemos que, dada la complejidad de los fenómenos abordados, es imposible realizar la tarea desde la perspectiva de un único saber, por lo que el trabajo interdisciplinar es fundamental y es entendido entonces y llevado a cabo como un diálogo entre distintos saberes que a su vez estructuran y ordenan las jornadas. Entonces, tenemos los diálogos entre arquitectura, proyecto y formación, los diálogos entre arquitectura, historia y teoría, entre arquitectura, ambiente y paisaje, entre arquitectura, técnica y profesión, y finalmente los diálogos entre arquitectura, política y sociedad. Este año forman parte de las jornadas más de 80 ponencias y posiciones magistrales en las que han trabajado 165 académicos y académicas, profesionales de la arquitectura y de otras áreas del conocimiento, vinculados a 48 universidades de 15 países de Latinoamérica y Europa. Estas cifras demuestran el inmenso y valioso trabajo que se está realizando en nuestra región en torno a los temas enunciados. El objetivo de las jornadas es también visibilizarlos y generar redes de intercambio y colaboración. Las ponencias se organizan en 10 comisiones, desde ayer lunes hasta el viernes 2, a las 14 y a las 16 horas. Y para cerrar cada día tenemos las exposiciones magistrales que integran 5 mesas de diálogos, siempre a las 18 horas. Así que están todos y todas especialmente invitados a acompañarnos durante esta semana. Y esta segunda mesa aborda el diálogo entre arquitectura, historia y teoría. Y antes de comenzar, quiero agradecer muy especialmente la predisposición, el trabajo y la generosidad de Carol, de Leandro y Fernando por la participación y por el trabajo que implica estar hoy aquí. Y claro, al profesor Juan Trabuco, quien será el moderador de esta mesa. Juan Trabuco es arquitecto por la Universidad de Belgrano en el año 87. Es docente de historia y proyecto en varias facultades de arquitectura de distintas universidades, entre ellas la Universidad de Palermo. Es investigador, proyecto, historia y teoría. Posee una maestría en arquitectura por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Porto Alegre, con su tesis Mario Roberto Álvarez, obra arquitectónica y teoría de un proyecto en el año 2007. Es doctor en arquitectura por el Doctorado Interinstitucional de Arquitectura y Urbanismo, compuesto por la Universidad de Concepción del Uruguay, la Universidad de Flores y la Universidad Abierta Interamericana, iniciado en 2018. La tesis es Paisaje y Proyecto Arquitectónico, Transformaciones y Ampliaciones en el Borde Río-Ciudad, en el Área Central de Buenos Aires, con defensa en el año 2024. Posee también varias investigaciones, publicaciones y congresos desde el año 1997. Entonces, a partir de ahora, me callo y el espacio es de Juan y Carol, Leandro y Fernando. Muchas gracias.
Gracias, Roberto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, a mí me toca moderar estas tres presentaciones que son sumamente interesantes, pero antes me gustaría plantear el escenario en el que nos vamos a estar moviendo y que en cierto modo va a estar funcionando como un tema problema que va a estar por detrás, pienso yo, de cada una de estas presentaciones. Como se supone que estamos estableciendo un diálogo entre estas tres recortes disciplinares, ¿no? Por un lado la arquitectura, por otro lado la historia de la arquitectura y por otro lado la teoría de la arquitectura. Es una suposición de que es posible, pero hoy las cosas están dadas de cierta manera de que estos territorios han sido despojados de teorías que totalicen y que los engloben. Vivimos un mundo de fragmentación. Entonces yo armé un pequeño relato relacionado con esta cuestión. Lo voy a leer. Hace ya unas décadas que los soportes reflexivos de la arquitectura han quedado huérfanos de una estructura disciplinar formalizada. La historia de la arquitectura y la teoría del proyecto son territorios reflexivos signados por la insularidad. Lo internacional y lo universal ceden ante un mundo de redes globales locales. En este escenario marcado por la crisis, la noción de territorio, o si se quiere, la multiplicidad de realidades tópicas, ingresan como anclajes reflexivos. No hay un discurso histórico hegemónico, pero se mantiene la historicidad. En la presente jornada se propone indagar diferentes realidades tópicas en el marco de esta situación general. Este sería el estado del arte en el que nos movemos hoy, quizá, o por lo menos es un planteo que yo propongo para debatir. Y en realidad vamos a tener una secuencia de presentaciones en las que primero va a hablar Carol Tonetti, después va a desarrollar su presentación Leandro Costa, y finalmente la última presentación la va a desarrollar Fernando Valeiras. Cada presentación va a durar aproximadamente 20 minutos, lo cual nos va a dejar después un tiempo para, en función de las preguntas que puedan producir, que las anotarán en el sector de chat, indicando además a qué expositor están dirigidas esas preguntas. Bueno, cada expositor irá respondiendo, iremos debatiendo y se irá generando un enriquecimiento a partir de eso. Carol es brasilera, viene de Sao Paulo. Estudió, por supuesto, en la Universidad de Sao Paulo, tiene ahí su magíster y tiene también ahí su doctorado. Y actúa como profesora en la Escuela da Cidade. Tiene una serie de actividades realizadas ahí importantes, estructuró la secuencia disciplinar de medios de expresión dentro del área de grado, supongo. Orientó trabajos y orienta trabajos de curso final de grado y coordina el posgrado. También tiene numerosas investigaciones y publicaciones y exposiciones. Tiene una actividad intensa relacionada con las exposiciones. Y en su actividad profesional está en un permanente estado de transdisciplinaridad asociada con colectivos y forma parte de un colectivo que se llama Grupo Inteiro. Es miembro coordinador de ese colectivo. Bueno, esa es una especie de síntesis, por ahí muy breve, porque no quiero ocupar mucho espacio, de algunas cuestiones del currículum de Carol. Leandro Costa es argentino y estudió en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, o sea, la UBA, como la llamamos habitualmente, FADU. Ahí también desarrolló su carrera de posgrado y es magíster y doctor, y se desarrolla actividad docente también dentro de la UBA, en materias de grado como investigación proyectual por un lado y proyecto urbano y arquitectónico por el otro. También enseña en el posgrado, en la maestría de investigación proyectual del Centro Poiesis. También tiene numerosas investigaciones y publicaciones. Y en su actividad profesional se reparte entre dos cuestiones. Por un lado, trabaja
en relación con el poder público, es el coordinador de proyectos de la Regional Buenos Aires, de la Secretaría de Hábitat, del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina, y por otro lado tiene una actividad intensa en la que participó de numerosos concursos de arquitectura y urbanismo en la que ha ganado varios premios nacionales. Y Fernando Valeiras también es argentino, pero desarrolló su doctorado fuera de Argentina, en Italia, en el Instituto Universitario de Arquitectura en Venecia. En realidad, se ha movido por varios lugares a lo largo de su despliegue como arquitecto. Actualmente es profesor en la Universidad de Belgrano en las áreas de historia de la arquitectura y taller de arquitectura. Pero también ha tenido actividad docente en Italia, en el Instituto Universitario de Venecia y en el Politécnico de Milano. Tiene numerosas publicaciones también y trabajó en varios estudios nacionales y extranjeros, de los cuales quizá los principales, hice una síntesis, hayan sido el estudio de Clorindo Testa, el estudio de Giancarlo De Carlo y Asociados en Italia. En Beijing trabajó en varios estudios, entre ellos Beijing, China, ¿no? Entre ellos CMR, y también trabajó acá en el estudio de Urgel Penedo Urgel. Bueno, y con eso más o menos hice una breve síntesis de los currículums de cada expositor. Así que, si te parece, Carol, te puedo pasar el micrófono y después, cuando termine, sigue Leandro, perdón, y luego Fernando. Bueno, yo me muteo. Muito obrigada, Juan. Eu vou compartilhar a minha tela. Vocês veem a minha apresentação? Sim? Perfeito. Perfeito. Então, eu começo agradecendo muito esse convite do Roberto e do Juan. E aos meus colegas de mesa, o Fernando e o Leandro também, muito entusiasmada em compartilhar esse diálogo com vocês. Eu quero pedir desculpas a todos, mas eu vou fazer a minha fala em português. Eu vou procurar falar mais calmamente para que fique mais fácil para todos compreenderem. Mas eu estou muito enferrujada, com pouca prática no meu espanhol, e acho que acaba sendo mais proveitoso tentar passar aqui mais detalhadamente no português. Bom, então eu estou falando desde São Paulo, a partir da escola da cidade, e eu trago para vocês hoje duas pesquisas, na verdade são duas publicações gratuitas que é possível fazer o download. Eu vou deixar o link para que vocês depois possam consultar com calma essas duas publicações. E elas são resultados de dois projetos maiores de pesquisa que foram desenvolvidos a partir da escola, mas que também estabelecem aí muitos cruzamentos, né? A primeira delas é o Contra Condutas, uma ação política pedagógica, que é esse grande livro que foi impresso, mas que vocês podem ter o acesso digital, e ele é resultado de uma pesquisa desenvolvida ao longo do ano de 2016. E o MSTC, que é essa publicação mais quase que um jornal, um fanzine, uma revista que foi desenvolvida em 2019. Acho que tem uma coisa importante sobre essas duas pesquisas que as aproximam, que é pensar que elas não partem de projetos de pesquisa pré-existentes para a sua realização. Na verdade, elas partem de comissionamentos e questões, endereçamentos muito específicos. Primeiro, é o endereçamento do Ministério Público do Trabalho brasileiro, que nos solicita desenvolver essa pesquisa. E a segunda é a partir de um convite
da curadoria da Bienal de Chicago, de arquitetura, de 2019, né, cujo título daquela Bienal era And Other Such Stories. E também ambas pesquisas elas acabam envolvendo um grupo maior de pessoas, né? Contra Condutas teve minha curadoria e coordenação, o projeto, que eu dividi com a Lígia Nobre, e também professora da escola, e com o Gilberto Mariotti e a Joana Barossi, que fizeram um trabalho grande de editoria junto conosco, mas foi uma pesquisa que envolveu mais de 150 colaboradores, foi uma pesquisa muito grande e muito intensa, porque ela aconteceu ao longo de um ano. E a segunda, ela já, o próprio convite, ele já envolvia uma articulação institucional, porque esse convite foi para a liderança do movimento Sem Teto do Centro, que é um movimento de luta por moradia de São Paulo. Então, a Bienal de Chicago reconhecia esse movimento como um agente urbano da maior importância, e faz esse convite, então, a Carmen Silva. E entende que a escola da cidade já tinha uma presença, um diálogo muito próximo com esse movimento, a partir do que a gente chama Estúdio 9 de Julho, e entende o grupo, o coletivo do qual eu faço parte, o grupo inteiro, como uma espécie de curador, organizador, e há um grupo que iria atravessar essa pesquisa. Bom. E eu acho que é importante passar também esse contexto do que é a Escola da Cidade, né? A Escola da Cidade ocupa esses dois edifícios no centro da cidade de São Paulo há mais de 20 anos. Nós somos uma faculdade de arquitetura e urbanismo e nós temos uma estrutura institucional, nós somos uma associação sem fins lucrativos. E é isso que também nos permite receber muitas vezes esses convites e não trabalhar somente com as agências financiadoras e com os formatos mais tradicionais de pesquisa. Isso nos dá muita liberdade. Então, a associação sempre se enxerga como esse mobile, onde estão dentro dele e articulados diversas instâncias. Os conselhos científico, técnico e eco-socioambiental, que produzem pesquisa, que realizam projetos e que estão num diálogo muito próximo com a sociedade civil. A escola, por si só, que nós chamamos que é o curso de graduação. Nós temos também o curso de pós-graduação. E aí nós temos uma série de núcleos que estão trabalhando justamente a publicização de tudo que nós fazemos, né? Então, nós temos uma galeria. Onde expomos os trabalhos, uma editora que publica os nossos livros. Então, essa estrutura, ela favorece muito o modo como nós pesquisamos e é um pouco também o que eu vou trazer. Ou, não quer dizer que nós não tenhamos a pesquisa acadêmica tradicional, mas essa estrutura nos favorece experimentar um pouco mais alguns outros formatos, né? Bom. O Contra Condutas foi um trabalho muito complexo, porque ele chega até nós a partir de uma autuação de uma construtora, uma empreiteira, que foi autuada por ter trabalho análogo à escravidão, ou o que nós chamamos de escravidão contemporânea, nas obras do Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que é o nosso aeroporto internacional aqui de São Paulo, que estava em expansão. Naquele momento. Então, a questão central que nos mobiliza era trabalho e arquitetura, porque essa era a questão que o Ministério Público esperava que nós trabalhássemos, né? O trabalho análogo à escravidão, ele é algo que acontece em escala global. Existem diversos setores produtivos que acabam incorrendo nesse gravíssimo, né, recurso, e nos era interessante ao Ministério Público, porque aqui em São Paulo nós já tivemos várias autuações na indústria têxtil,
Existem alguns casos, né, na esfera doméstica, existe no trabalho no campo, mas havia essa particularidade que era entender como que isso acontece quando nós estamos falando da construção civil. Então, a partir daí, né, dessa centralidade da relação entre trabalho e arquitetura, e de um contexto, né, do território, de como isso aconteceu, lá em Guarulhos, e de um certo momento histórico, nós fomos abrindo e pensando essas possibilidades de pesquisa. Então, acho que antes de mais nada é importante entender, ou pelo menos entender, o que para nós, o que para a lei brasileira significa trabalho análogo a escravo, né? Que é esse trecho da lei, que é reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, cercear o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, manter vigilância ostensiva no local de trabalho, ou se apoderar de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Esse trecho que está grifado é justamente o trecho que foi excluído da lei, né, pela nossa Câmara. Então, nós temos uma série de retrocessos nas leis trabalhistas já há algum tempo no Brasil, e essa mudança havia acontecido em 2013, ou seja, a jornada exaustiva e as condições degradantes de trabalho foram removidas do texto da lei que configura o que é trabalho análogo a escravo. E esse é o nosso congresso, o trabalho, o nosso projeto Contra Condutas, ele acontece, né, em 2016, que é justamente um momento em que, após um período de grande otimismo no Brasil, o crescimento, os grandes eventos como as Olimpíadas ou a Copa do Mundo, o Brasil passa por esse pelo impeachment da presidente eleita Dilma Rousseff. Ou seja, essa mesma Câmara que nós vemos aqui, predominantemente branca e de homens, é a mesma Câmara que vota pela alteração da lei que configura o que é trabalho análogo a escravo, né? E esse é o nosso território, a Grande São Paulo, a grande região metropolitana de São Paulo, que engloba 39 municípios e aproximadamente 20 milhões de trabalhadores. Então, nós estamos aqui no centro, né? E nós estamos a 26 quilômetros do aeroporto que fica nesse município de Guarulhos. No entanto, para a gente falar o que aconteceu, a gente precisa entender de maneira mais expandida. De onde vêm esses trabalhadores? O trabalho análogo à escrava, ele acontece na construção civil, principalmente com trabalhadores que se deslocam pelo país para essas grandes obras de construção civil. Então, isso foi nos dando também alguns eixos de pesquisa, entender essa lógica das grandes obras, esse deslocamento dos trabalhadores que fragiliza, né, justamente porque eles não têm essas condições de trabalho nas suas regiões e eles vivem em deslocamento, que é algo que os fragiliza justamente no processo de contratação. E, claro, a terceirização constante, né, que nos vai dificultando a gente compreender toda uma cadeia produtiva da construção civil. E aí nós chegamos no aeroporto internacional e essas fotos que são as fotos justamente de quando o Ministério Público faz a autuação. Então, o resumo da história é: esses trabalhadores que estavam em outras regiões do país são trazidos para São Paulo por intermediários, né, que fazem essas relações entre as construtoras e os trabalhadores, chegam em São Paulo com a promessa do trabalho, com a dívida da viagem. No entanto, quando eles chegam lá, eles são colocados numa espécie de reserva de mão de obra. Eles não são contratados imediatamente, não entram no canteiro, e são obrigados a viver no entorno do aeroporto, contraindo dívida, porque eles não têm dinheiro e não têm trabalho,
E isso se estende, são 111 trabalhadores, e isso se estende por 2 meses até que uma denúncia faz com que o Ministério Público chegue e consiga estabelecer a relação entre a construtora e esses trabalhadores, porque isso também não era algo muito simples ali nessa autuação. Bom, essa autuação vai gerar indenização a esses trabalhadores, mas vai gerar, do ponto de vista da justiça, o que se chama um termo de ajustamento de conduta. Daí também o nome contracondutas, né? Esse termo previa, né, que a gente pudesse, que essa construtora assumisse sua responsabilidade, se comprometesse a mudar as suas práticas e financiasse projetos de conscientização. E é assim que nós, como associação sem fins lucrativos, recebemos parte dessa verba para desenvolver uma pesquisa. E, ao fazer isso, nós pegamos aquela estrutura do mobile da escola e começamos a entender que essa pesquisa iria nos atravessar em diversas ações, né? E que nós iríamos produzir pesquisa não só no sentido da pesquisa acadêmica, que aconteceu, nós tivemos pesquisas acadêmicas, mas também por diversas intervenções artísticas e outros meios e modos de pesquisar que articulados vão produzir esse conjunto que está no livro Contracondutas. Então, esse é um ensaio fotográfico do fotógrafo Tuca Vieira, que é um fotógrafo que tem um diálogo muito forte com o urbanismo, registra muito a cidade, pensa a partir da cidade, e ele produz, ele faz uma volta em torno do aeroporto e vai fotografando esse contexto, onde a gente já começa a entender que justamente esses bairros onde os trabalhadores estavam é, na verdade, fruto de ocupações irregulares que datam da origem do aeroporto. Então, os grandes canteiros de obra, eles acabam gerando, os trabalhadores que chegam para as obras e não têm alojamento apropriado, acabam ocupando, permanecem, e assim vai se criando um território, muitas vezes, em volta dessas grandes construções. Então, essa é a realidade de quem está chegando no aeroporto de Guarulhos, que não vê, na verdade, a realidade do município que esse próprio aeroporto gera em torno do aeroporto, né? Então, nós trabalhamos um pouco com esses conceitos originais, que era pensar a relação entre grandes obras de infraestrutura, o trabalho análogo escravo e essas obras, o canteiro de obras, né? E fomos tentando entender maneiras de articular e produzir pesquisa. E aí, o que, na verdade, eu acho que é interessante é justamente a maneira como a gente abre, e pensa uma série também de articulações de modos de fazer essa pesquisa. Nós tínhamos, um prazo para executá-la, mas nós buscamos fazer uma série de, possibilidades de pensar essas pesquisas. Tanto a partir daquela estrutura do mobile da escola, quanto de outros meios para que a gente pudesse se comunicar com a sociedade. Então, nós trabalhamos desde um ponto de vista de intervenções artísticas, com artistas convidados, nós realizamos chamadas abertas, nós fizemos estudos que foram desde também de uma convocação para pesquisa de iniciação científica, quanto a um seminário internacional sobre o tema, mas também pensando que alguns dos cursos da escola poderiam trabalhar a partir desses temas. E, por último, nós estávamos sempre pensando como que nós faríamos para que pudéssemos comunicar o que era essa pesquisa. E, nesse sentido, foi muito importante e interessante trabalhar também com jornalistas que produziram algumas reportagens que são muito importantes para esse diálogo que nós pretendíamos, não só com o campo da arquitetura e do urbanismo, mas também de uma maneira mais abrangente com a sociedade. E aí eu vou apresentar brevemente alguns resultados dessas pesquisas que eu espero que vocês possam depois ver através de uma leitura mais aprofundada da publicação.
Essa foi uma das intervenções artísticas da artista Raquel Garbellotti. Ela produz uma maquete de uma dessas desses alojamentos improvisados, onde tinham numa casa com apenas 3 cômodos, tinham mais de 40 pessoas alojadas, e ela consegue fazer uma projeção. É um vídeo belíssimo, onde ela consegue fazer uma projeção dos mais de 40 dias onde essas pessoas ficaram dentro dessa casa, com pouca condição de iluminação, de ventilação, mas com o barulho constante do aeroporto. Uma outra atividade que nós fizemos foi pensar como que isso no poderia circular pelo território de Guarulhos e através de uma parceria com a Universidade Federal de São Paulo, que tem um campus em Guarulhos. Nós desenvolvemos o que uma base que recebeu uma série de ela recebeu uma série de atividades que foram gravando nela, junto com artistas e diversos coletivos, questões que foram discutidas a partir de encontros no território de Guarulhos, para que os moradores também daquela cidade pudessem entrar em contato com essa autuação. Isso produzia, né, lambilambes que depois retornaram, né, para o próprio território. Ou mesmo dentro, no interior do próprio aeroporto, onde uma dupla de artistas fez uma intervenção contratando o espaço de publicidade e apresentando, né, trazendo para dentro daquele Terminal 3, para as pessoas que vão viajar, o entendimento do que tinha acontecido durante aquela construção. Mas nós também fizemos alguns trabalhos. Isso foi um trabalho realizado pela Universidade de São Paulo, um grupo de pesquisa de lá, que foi investigar e produzir diagramas que pudessem revelar toda a composição, das empresas que estavam envolvidas na construção do Terminal 3 e, dar visibilidade a uma série de contradições, porque existiam fundos de previdência, ou seja, verba de fundos de aposentadoria de trabalhadores que, de alguma maneira, também acabam compondo a estrutura empresarial que sustenta o aeroporto de Guarulhos. Então, ou mesmo pesquisas onde a gente começa a entender o sistema construtivo daquele terminal e a relação do sistema construtivo do canteiro de obras com os trabalhadores, né? Como são projetos que contradizem toda uma história da própria construção civil brasileira, na qual os trabalhadores são completamente alienados do conjunto da obra, do entendimento do que eles estão fazendo. São várias equipes terceirizadas, e então este, por exemplo, foi um dos trabalhos que estabeleceu esse tipo de comparação, e a gente sempre tentou fazer com que esses trabalhos também produzissem, né, uma visualidade, uma produção gráfica para sua compreensão. Ou mesmo o que a gente chamou aí das reportagens, que contribuíram e ajudaram para que a gente entendesse tanto essa relação, né, do que é pensar uma empresa de uma obra do PAC, no momento em que o país está passando por um. Naquele momento a gente vivia, né, as investigações conhecidas como Lava Jato, ou mesmo entendendo que nós passamos muitas vezes na cidade pelas obras e elas estão sempre com o que nós chamamos de tapumes. Nós nunca conseguimos ver o canteiro de obras, nós nunca vemos as condições dos trabalhadores que estão construindo os nossos projetos, né? Então, foram diversas ações que articuladas possibilitaram a gente voltar e entender quem constrói os nossos projetos, né? E o que que significa pensar também a partir do canteiro de obras e de um distanciamento da produção arquitetônica e muitas vezes do pensamento da arquitetura sobre o que é o trabalho e a construção civil. E nós, nesse processo, encontramos inclusive diálogo com outros grupos que também estão fazendo essas pesquisas e entendendo essa relação, né? Dois deles que eu trago aqui para vocês é o Who Builds Your Architecture, que é um grupo
norte-americano, mas que está fazendo esse mesmo tipo de mapeamento que nós fizemos, eles estão fazendo a partir, né, do hemisfério norte, entendendo esse deslocamento de trabalhadores da América Latina, da África, para obras na Ásia, e o mesmo tipo de flagrante de situação do trabalho análogo ao escravo. Ou o The Architectural Lobby, que é um outro grupo também norte-americano, que parte para pensar não só a precariedade do trabalho na construção civil, mas também entendendo como isso se rebate na precariedade do trabalho, da produção da arquitetura, nós arquitetos, nessa relação de precarização de trabalho. E aí, eu convido vocês a se aprofundarem e lerem e navegarem um pouco pelo projeto. Nós temos inúmeros colaboradores, esses são os diversos autores que contribuíram com o livro. Então, nós temos a Felicity Scott, nós temos a Peg Diemer, temos coletivos brasileiros, artistas, André Mesquita, que é um pesquisador que trabalha principalmente a questão dos mapeamentos, Ana Luísa Nobre, que tinha uma pesquisa sobre as obras no Rio de Janeiro, que é uma historiadora da arquitetura muito conhecida aqui no Brasil, artistas. Então, nós conseguimos também abrir um campo de diálogo com muitos pensadores para que a gente pudesse adensar as questões que haviam chegado para nós. E com isso, eu concluo a parte do Contracondutas um pouco assim: a gente parte daquela questão trabalho e arquitetura, a partir do flagrante, e a gente organiza essa publicação pensando arquitetura e trabalho, infraestrutura e imigração, e as políticas e as contracondutas que nós podemos imaginar ou pensar ou produzir a partir dessa problematização. O trabalho também conta com, enfim, documentário, vídeos, e reportagens, e todas elas são acessíveis a partir do site do nosso Conselho Técnico da Escola da Cidade. Está aqui o endereço, depois eu vou colar aqui também no chat, algumas dessas, todos esses links, porque eu acho que é muito importante, são trabalhos muito extensos, e aí eu estou dando realmente um panorama para depois aprofundar. E aí eu vou rapidamente também falar sobre o trabalho do MSTC, né? A escola já tinha uma presença nesse movimento, um diálogo com esse movimento. Como é que eu estou de tempo? Já foi? Dá para ir mais Sí, 5 minutos. pasaran 25 minutos ya. Opa! Então eu vou Opa. falar muito rapidamente, então, dizendo o seguinte: este trabalho ele foi esse convite da Bienal de Chicago, reconhecendo a importância dessas mulheres, Carmen Silva e sua filha, Preta Silva, e o que elas vêm fazendo do ponto de vista dos movimentos de ocupação aqui em São Paulo. E aí nós trabalhamos da mesma maneira com diversos grupos. Tanto com os moradores, quanto artistas que trabalham junto do movimento, para que nós pudéssemos produzir também o mesmo tipo de investigação visual, muito gráfica, pensando a partir do território de São Paulo e dos vários edifícios ocupados, para que a gente conseguisse produzir um modo e compreender um modo de atuação do movimento, né, e levar isso tanto para a Bienal quanto de modo que essa publicação pudesse ser distribuída aqui em São Paulo e contribuir com a continuidade do trabalho desse movimento. Eu acho que é bem brevemente é isso. Peço desculpas aí por ter estourado o tempo. Obrigado, Carol. Obrigado. Entonces pasamos a la presentación de Leandro. Tenemos que intentar no salir de los 25 minutos en la medida de lo posible. Okay. Gracias, Leandro. Gracias. Bueno, cuando digas, si ya estamos, Sí, comparto dale, entonces. desde ya. Sí. Bien. ¿Se ve ahí?
Sí, perfecto. Se ve la perfección. Listo. Bueno, discúlpenme, este es un tema nuevo, así que voy a leer un guioncito que me preparé para justamente no pasarme de los 20 minutos. Creo que voy a estar cumpliéndolos. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación y la invitación. Gracias, Roberto y Juan. Es un honor participar en estas jornadas de investigación de la Universidad de Palermo y compartir la mesa con Carol y Fernando. Este trabajo se llama Ultrapolítica, Arquitectura, Sobredeterminación y el otro pensar en el nuevo régimen técnico. Antes de verdaderamente comenzar con esta ponencia, quiero nombrar al doctor Jorge Sarquís, mi mentor, quien fuera creador y director del Centro Poiesis de la FADO UBA y también profesor de la Universidad de Palermo. El doctor Sarquís falleció recientemente y a él le dedico esta ponencia. Este trabajo es entonces una línea nueva de investigación que indaga el polo dialéctico de determinación e indeterminación, continuando mi tesis doctoral, Arquitectura Infraestructural Habitacional para la Tercera y la Cuarta Revolución Industrial, tesis de investigación proyectual que relaciona críticamente al proyecto arquitectónico en el contexto de un nuevo régimen técnico, en tanto estrategia de una cibernética que determina y establece también una nueva fase de industrialización infraestructural, un verdadero laberinto del discurso del capital. Discurso en función de un gobierno cibernético, potencialmente autómata, como denuncia y cuestiona el filósofo francés Eric Sadin respecto de las tecnologías de la digitalización y la inteligencia artificial, quien dice: desde hace poco tiempo se está produciendo una inversión que nos muestra cómo estas tecnologías se convierten de modo imperceptible, pero cada vez más masivo, en una instancia menos destinada a informar que a orientar la acción humana. Un gobierno cibernético, por lo tanto, que busca ordenar al proyecto de las espacialidades humanas y no humanas, insularizaciones, como las llama el filósofo Peter Sloterdijk en su libro En el mismo barco, base teórica referencial para estructurar este trabajo. Estas imágenes que muestro son de un programa de Autodesk que se llama Forma. Es un programa potenciado por inteligencia artificial que de alguna manera viene a resolver ciertos procedimientos de manera autómata, que hasta ahora hacíamos los arquitectos y urbanistas, de manera analógica. La teoría de Peter Sloterdijk da entonces comienzo a este relato de las determinaciones políticas, arquitectónicas, de las espacialidades humanas con la primera insularización que Sloterdijk llama paleopolítica, como aquel primer momento imaginario y probable donde las antiguas hordas de humanos transitan los ríos de la vieja naturaleza, separándose de un entorno muchas veces peligroso mediante la evolución progresiva de técnicas de distanciamiento y sincronía de huida, contraataque y retorno al hogar de protección, es decir, una espacialidad determinada y delimitada. Lugares para habitantes que están sujetos en su interior, como dice Sloterdijk, por un efecto invernadero o, como interpreto siguiendo al mismo, mediante una política, una naciente politiquetecné, en tanto espacialidades significativas. Una arquitectura para, propongo, la incubación no solamente de humanos por humanos, como dice Sloterdijk, sino también de objetos técnicos, código y códigos asociados, es decir, cultura, políticas también escritas que devienen una organización macroarquitectónica, mito y cultura, entonces, del orden racional del mundo desde las primeras grandes civilizaciones agrarias, para luego evolucionar en modelos filosófico-políticos y poéticos de poiesis, ¿eh?
sea, el saber hacer de los griegos, como la República de Platón hacia una política clásica, donde el pasaje de los regímenes del mito y el destino darán lugar a la naciente metafísica racional y determinista. Saltando en el tiempo, podemos citar al Kant que dice: todo ser racional tiene que obrar como si fuera por sus máximas un miembro legislador en el reino universal de los fines. Reino asentado ya en la época de Kant en las técnicas de poder de los viajes mundo mercantiles que establecen militarmente el dominio metafísico y las bases para una segunda insularización con la política clásica. Así la llama Sloterdijk. Una política transcontinental. La insularización deviene mundialización o globalización primera, como la llaman algunos. Una política de dominio perfeccionada tecnológicamente mediante una correspondencia analógica entre tecnologías de los artefactos, los códigos y los seres humanos que proyectan determinaciones futuras, filosóficas y políticas, es decir, también arquitectónicas y urbanas. Como dice Hegel, una determinación del ser es esencialmente un traspasar a su opuesto. La negativa de toda determinación es tan necesaria como la determinación misma. Como determinaciones inmediatas frente a cada una de ellas, se halla inmediatamente la otra. Lógicas, en general dialécticas, de retroalimentación y control, es decir, potencialmente cibernéticas, que evolucionan a los objetos técnicos en individuos técnicos, me estoy refiriendo a la teoría de Hilbert-Simondon, máquinas y energías eléctricas desocultadas a través de la esencia de la técnica moderna, ahí Heidegger, y sus conjuntos técnico-arquitectónicos de producción y consumo. Una política, con sus determinaciones estéticas de los discursos mercantiles y de la racionalidad industrializada imperial, en la que en parte aún habitamos. Una política que progresa aceleradamente hacia una tercera insularización, una hiperpolítica, en tanto infraestructuralización del mundo, que tiene su origen mítico, propongo siguiendo e interpretando a Sloterdijk, en el gran estallido que fue final e inicio de una nueva evolución de la técnica moderna, de una racionalidad actualizada más compleja, donde la naciente cibernética dispone paulatina pero aceleradamente a los discursos sobre la información eficiente para el control de las energías y la producción industrializada no reproductiva y consumidora del planeta. Según escrituras codificadas escalonadamente o progresivamente herméticas, que sincronizan estratégicamente al mundo al tiempo que hacen lugar al estallido replicante de la hiperpolítica por medio de tácticas situacionistas y psicogeográficas de intermediación y multiplicidad entramadas. Adecuaciones cuánticas o compatibilizaciones entre determinación racional e indeterminación expresiva, determinación estructural e indeterminación orgánica, luego una actualización espacio-temporal del programa moderno, atento a las nuevas disrupciones por los avances tecnológicos y necesidades del capital, el comienzo también de una relación entre el proyecto de la arquitectura moderna de la Segunda Revolución Industrial, esto según Jeremy Rifkin, con el fin de configurar un camino hacia la tercera y la cuarta revolución industrial, en simultáneo con infiltraciones de modernidad arquitectónica en contextos históricos urbanos, con propuestas como los proyectos de Allison y Peter Smithson que acá vemos, que evolucionan, por ejemplo,
con Arkiram en su proyecto Control and Choice, hacia un proyecto de una arquitectura cibernética insular atipológica con amplia disposición al programa colectivo y democrático, configurado desde las finalidades de los habitantes humanos y no humanos. No obstante, se trata de un proyecto para una sociedad industrializada, desarrollada, sobredeterminada y del consumo que entrará en obsolescencia discursiva a partir de la primera crisis mundial del petróleo en 1973, con los modelos sistémicos arquitectónicos megaestructurales implosionando en escrituras aparentemente desensambladas, donde retorna ampliado cierto tipo de indeterminación y simulacro de efectos de caos. Una efervescencia poshumana de las codificaciones por venir que dirigirá esta historia hacia lo que llamo una cuarta insularización. Ultrapolítica, esto lo propongo yo. Más allá de la política, en la era del aceleracionismo veloz debido a los continuos avances tecnológicos. Una arquitectura del nuevo régimen técnico para la incubación de autómatas por autómatas que dirigen progresivamente a la sociedad globalizada y sus proyectos en una revolución cibernética de las codificaciones que borran los límites entre realidad orgánica y el simulacro mimético de artificial, mimético artificial de las naturalezas. Es decir, ya no el sueño de una cibernética mediada por el ser humano creativo, como proponía Gilbert Simondon, que está ahí a la izquierda, o a lo Arquigram, con un control and choice desde el habitante, sino el proyecto de una arquitectura multiescalar cibernética e integral para, por ejemplo, la automatización inteligente de ciudades, como el proyecto de Seoul City Machine del arquitecto Liam Yang, donde también, donde una inteligencia artificial armada de un chatbot y en control de una Internet de las cosas urbanas toma el mando de la ciudad de Seúl en términos políticos y económicos para dirigir las actividades humanas y no humanas en función de dicha economía, donde también podríamos imaginar interrelacionada esta inteligencia artificial del Seoul City Machine a otras vinculadas a programas de proyecto urbano como Delve de Google, que funciona igual que el de Autodesk, forma que les mostraba al principio, o de proyecto arquitectónico como Archigram de Nvidia, programas que generan proyectos urbanos y arquitectónicos de manera autómata mediante lineamientos previos atentos a las estrategias del capitalismo especulativo inmobiliario. Por fuera de las solicitudes del campo social más urgentes y necesarias, y las catástrofes ambientales que requieren de una atención y remediación inaplazable. Siendo este contexto también el peligroso producto de un camino tomado respecto de la cibernética, que sobredetermina al futuro próximo como destrucción, ¿qué puede hacer el ser humano? ¿Qué podemos hacer? Pueden hacer los arquitectos y arquitectas con todo esto. Heidegger y antes Nietzsche proponen mantenerse en el problema para transformarlo desde dentro. Citando a Hölderlin, dice Heidegger en la pregunta por la técnica, pero donde hay peligro crece también lo salvador. Poéticamente habita el hombre sobre esta tierra. Esto podría ser una revolución dentro de una revolución, en tanto un retroceder sobre el camino tomado dentro del laberinto de la historia de la técnica para volver al momento donde los humanos productores de la cibernética soñaban también nuevas poesías, codificaciones de emancipación colectiva y solidaria de humanos y no humanos, sabiendo que ese volver por el laberinto sobre el camino de la cibernética tal cual se viene dando, no es exactamente al mismo punto de origen de la encrucijada histórica. Quizás entonces construyendo lo que Nietzsche llamó
Gaya ciencia, en tanto poiesis, un saber hacer significativo. Una política arquitectónica alternativa y aún disciplinar. Una arquitectura a la mano. Metáforas determinadas, abiertas a las indeterminaciones y variaciones de las naturalezas. Un o unos caminos en los flujos del cosmos y la Tierra, que resignifiquen los estragos de la técnica y sus arquitecturas, en conquistas acaso más humildes desde la historia reciente de la modernidad, reencuentros tectónicos y poéticos con los territorios, también entre los cuerpos y formas de seres y entes, que conjuguen las determinaciones con las ambigüedades de las indeterminaciones que anidan en los seres humanos y las naturalezas, con sus oscuridades también, claridades y oscuridades. Otro pensar al que solo la poiesis, aquella poesía originaria también arquitectónica, puede dar sentido. Y este es el final. No sé cuánto tarde. No, estuviste perfecto dentro de los 20 minutos, o quizá menos. Así que, bien. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Leandro. Y Por pasamos favor, a entonces vos. a Fernando, mientras digerimos todo lo que estamos oyendo, ¿no? Si querés, Fernando, tenés que desmutearte. Estás con mute. Ahí está. Bueno, voy a compartir a ver si puedo. Esto se ve todo. Así no se ve, ¿no? ¿Se ve? Vemos un Mira. mosaico donde están Ah, todas las mosaico. páginas de tu presentación. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Bueno, más o menos. Bueno, primero quería agradecer a la Universidad de Palermo, a Roberto, Juan, y es un honor también compartir con Carol y Leandro esta posibilidad. Lo que quería hacer acá es un pequeño acto de agradecimiento también al arquitecto Clorindo Testa, con el cual trabajé cuando estudiaba arquitectura. Y él me inyectó una alegría en el trabajo que todavía hoy me sirve para hacer cualquier tipo de trabajo, no solo en arquitectura. Así que es una especie de homenaje. Y el trabajo se llama La clave es mirar, mirar, observar, ver, imaginar, inventar, crear, que es una frase de Le Corbusier 2 años antes de morir. Y trata básicamente de la posibilidad de el potencial de la observación de lo que hay alrededor para un arquitecto. La hipótesis de este trabajo es relacionar la arquitectura de Clorindo Testa con algunos temas que para mí son importantes en la arquitectura contemporánea y que podrían permitir pensar la arquitectura como una actividad relevante en la cultura y también como una actividad intelectual en el trabajo cotidiano. Y también la posibilidad también para mí de que la obra de Testa pueda ser un conocimiento que pueda ser transmitido, porque actualmente es un montón de evidencia construida, dibujada, proyectada, pero sin una teoría que la soporte. Y me parece interesante probar a tratar de unir algunos puntos. La historia no necesariamente tiene que ser real lo que digo, pero Testa viaja con una beca de la Universidad de Buenos Aires a Italia en 1949 y allí experimenta
por primera vez la arquitectura romana. La arquitectura romana que se presenta como lo hizo otras veces con otros arquitectos a lo largo del tiempo, como una suma de partes, fragmentos, piezas, pero no como una totalidad. Y la hipótesis de ese trabajo es que Testa utilizará este patrimonio romano como una caja de herramientas para construir su arquitectura. La imagen que vemos es también del Banco de Londres, el pequeño Banco de Londres de Santa Fe, Junín, que pareciera que está hecho de molduras gigantes, también como el banco de la Casa Central. Pero a mí lo que me interesa también es el potencial analítico que tiene la arquitectura de Testa. Y para eso quería ayudarme de Giorgio Grassi, que en 1972, más o menos, en una polémica con Le Corbusier, él sostiene que para la arquitectura nace de la arquitectura y que el análisis, de alguna manera, es el proyecto mismo. Al contrario, para Grassi, Le Corbusier proponía que un objeto fuera de la arquitectura era el origen y fuente de una nueva producción arquitectónica. O sea, un sistema de normas para Grassi había sido reemplazado por Le Corbusier por una figura retórica. De la misma manera, a mi modo de ver, la arquitectura de Testa nace de la arquitectura. Así como la loggia de Glanzi es un espacio que vos estás adentro, pero al mismo tiempo en la Plaza de la Señoría, en el Banco de Londres sucede exactamente lo mismo. Y esa capacidad analítica en los dibujos de Testa también puede rastrearse en este famoso corte que explica el Banco de Londres mucho antes de que se construya, donde lo público, lo privado, lo que está apoyado, lo que está colgado, la relación con los edificios vecinos ya está de alguna manera brillantemente analizado antes de su construcción. Y me recuerda también los dibujos axonométricos de James Stirling en sus proyectos en los años 80 para los museos en Alemania, que no realizó, algunos sí, donde Stirling, con una extraordinaria abstracción, define básicamente solo el espacio en estos dibujos, ¿no? Los cambios de nivel, los obstáculos, el movimiento de las personas, el cuerpo en la arquitectura. Y también la dimensión analítica en el caso de esta expansión de la Casa Girardo en Martínez, donde Testa utiliza, como Le Corbusier en la Cité del Refuge, una pared o un fondo, en este caso un edificio Tudor, para medir objetos frente, delante de ella, ¿no? Objetos contemporáneos que Testa agrega a esta casa antigua. También la dimensión analítica me interesaba relacionar a Clorindo con Bramante. La casa en los Pagos de Areco, Testa de alguna manera combina la casa romana, la villa palladiana y la casa de campo argentino, y todo un poco desordenado como son las cosas en el campo argentino. Y me gustaba la posibilidad de comparar esto con cómo Bramante, por ejemplo, en la nueva San Pedro, propone atornillar la cúpula del Panteón en la cima de la Basílica de Ascensión, ensamblando gigantescas piezas romanas de alguna manera ya hechas, como si se negara a inventar nada, ¿no? Simplemente con las partes existentes, construir una arquitectura. Y obviamente el muro en la arquitectura de Testa y en la arquitectura romana es fundamental, ¿no? Y para eso me ayudan los dibujos de Piranesi, porque me parece que Piranesi, que no era un arquitecto, pero junto con Goethe, Stendhal, que eran escritores, me parece que hace 2 siglos son las personas que nos ayudaron a entender de qué se trataba la cultura romana. Y de alguna manera el muro es un elemento fundamental en la arquitectura romana y en la arquitectura de Testa. Muros que separan un interior de un exterior, esta arquitectura hecha de recintos, de huecos, de obstáculos, ¿no? Y bueno, y es bien sabido que Testa amaba las medianeras de la ciudad de Buenos Aires, porque de alguna manera Testa
podía desde su estudio en Santa Fe Callao ver a lo lejos, ¿no? Como el muro, como la capacidad de, en este caso, la ausencia, los agujeros que había en la ciudad de Buenos Aires le permitían ver a través y llegar muy lejos, ¿no? Y el muro también tiene que ver con el espacio vacío, ¿no? Y en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, donde produce este edificio, y me gustaba la idea de que el plano de Giambattista Noli, de la ciudad de Roma, que describe llenos y vacíos, compararlo con esta parte del microcentro, que es la más parecida a la Roma de Noli, con sus calles estrechas, ¿no? Sus espacios perfectamente acotados. Y entonces el espacio vacío en la arquitectura romana y en la arquitectura de esta me parece también muy importante. La ausencia que permanece dentro de los elementos de la materia, ¿no? La presencia subordinada a la ausencia, el muro como auxiliar del vacío. Y hay otros vacíos en la arquitectura de Testa, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, entre la sala de lecturas y el depósito de los libros hay un vacío. En Santa Rosa La Pampa, Testa pone el edificio a un costado y deja el centro del área de proyecto vacía, ¿no? Y también Piranesi y la arquitectura romana nos hablan de una arquitectura que es pesada, grande, de alguna manera eterna, y es colectiva, ¿no? Como la Biblioteca Nacional. El muro también es un elemento figurativo, como el Teatro Romano, y el Banco de Londres lo es también. O el muro, el teatro como muro y como ciudad, ¿no? El templo budista en Villurquiza, el muro que es parte de la ciudad, que es parte del barrio, o Gracie en Valencia. Y también el muro como una broma o como en realidad la representación muraria de una columna, ¿no? Una cosa que hizo Loos en el proyecto de Chicago Tribune y Amante también muchas veces. Pero también el muro implica ausencia de muro y de alguna manera la preparación para un gesto que puede dar lugar y la separación entre lo público y lo privado, el exterior y el interior. Y en este sentido, me parecía interesante, Giotto en el Medioevo produce esta imagen donde a través de una ventana se produce un evento público, que es la anunciación a Santa Ana por un ángel. Y esto sucede a través de una ventana y sucede en un espacio privado que el pintor hace que se convierta en un espacio público, porque el evento es un evento público que tiene que ver con toda la ciudad. De la misma manera, la peste de Cipollone pregunta por la ventana, ¿a dónde está el paria? Se dirige al paria a infectar a todas las personas. Y también el muro como una secuencia articulada que marca un tipo de canal espacial donde el carácter procesional y la mirada funciona en una secuencia, ¿no? Y el movimiento humano y el ritmo que imponen también los lectores. Veíamos en la presentación anterior la Escuela de Atenas de Rafael y la Casa de Itela podrían ser en sentido similares. Y también el tema de la memoria me interesaba, el castillo de Cipollone que Testa dibuja, o las pirámides de Richter, representan en este caso la memoria del objeto más que el objeto mismo. O casi en el mismo año, Le Corbusier en India, Testa en Santa Rosa, La Pampa, exploran de alguna manera lo monumental, lo arcaico, lo inconsciente que hay en la arquitectura. Una arquitectura de la memoria, en este caso, construida con la caja de herramientas del movimiento moderno. Y también la posibilidad de modificar el paisaje con los muros, ¿no? La transformación, en el caso de Palestrina, la transformación específica de un lugar y pensar la arquitectura como una coreografía y como una forma de utilizar obstáculos, paredes, para imponer movimiento. Se sube por el Centro Cultural Recoleta, se sube por el Templo de Palestrina, se sube para hacer un ritual, pero también se gira y se puede ver el paisaje, en el fondo, el mar Tirreno.
la ciudad de Roma. Y de alguna manera son plataformas de donde mirar la ciudad, el paisaje, habitaciones para la observación. Esta me parece que produce máquinas para ver, donde define qué se mira, dónde se mira y cómo se mira. Y también en La Perla, en la Casa Malaparte, en aquellos años Testa estaba en Italia, la arquitectura romana acá funciona como plataformas para la observación del paisaje, ¿no? Máquinas para mirar, básicamente, una tecnología para transformar el paisaje y escribir rituales en él. Y también en Testa es interesante la relación que existe entre el espacio y la actividad humana a través de la invención de mecanismos, en este caso la escalera, para producir gestos o eventos no previstos. Rossi Italia, la Casa Rovirosa, pero también la Fundación Konex, ¿no? La combinación de rituales, lugares, gestos y espacios. Y con respecto a la ciudad, es interesante porque para Vitruvio la ciudad es el origen de la arquitectura, ¿no? El origen es plural. Y para Rossi, exactamente, la complejidad existe ya en la ciudad, como para Vitruvio. Y la arquitectura presupone esa complejidad, por eso tiene que ser simple. Y me parece que Testa, en este contexto, en esta dicotomía, ante un contexto divisible en partes, donde debe entenderse a través de sus partes constitutivas, o como pienso que para Testa debe entenderse a partir del todo, de la totalidad. Es bastante claro que para Testa el contexto es una condición dada, una disposición de elementos naturales y artificiales que no pueden eliminarse, ¿no? Y desde el principio Testa se mide con el mundo tal como es. No hay de ninguna manera ninguna intención de comenzar desde cero. Y también con respecto a la ciudad, a fines del siglo XX, Clorindo produce una instalación que se llama la ciudad del siglo XXI. Y en aquellos días también un arquitecto alemán, Kollhoff, Hans Kollhoff, hace un proyecto para Postmodern Platz en Berlín, donde el desafío acá es la gran dimensión, los números, la cantidad de personas. Para el 2050 sabemos que dos terceras partes de la población mundial va a vivir en ciudades y de alguna manera acá hay una anticipación de este desafío. Pero también es interesante en Testa esta estética de la desaparición de alguna manera, cuando la arquitectura, como en este magnífico dibujo de La Perla o en este croquis juvenil, la arquitectura desaparece en una especie de infraestructura social y elimina cualquier tipo de monumentalidad, ¿no? Hay un radicalismo extremo en este acto de desaparición que también se transforma en una especie de estética. Y también que las formas pueden encontrar una relación no conflictual con el pasado, ¿no? La continuidad para Testa es posible, se ve en el Centro Cultural Recoleta, como también se ve en Giuseppe Valadier en la restauración del Coliseo de 1800, ¿no? La continuidad es posible y de alguna manera los edificios, estos últimos proyectos de Testa también, una ampliación del Banco de Londres que nunca se hizo, o la librería del Fondo de la Cultura Económica en Palermo, los edificios desaparecen en su contexto, de alguna manera emergiendo como una especie de comentario sutil sobre la ciudad existente. Y para terminar, quería hablar un poco del clasicismo. El clasicismo en este contexto es el uso de todos los estilos como si fueran iguales, ¿no? Es básicamente una indiferencia al problema estilístico que me parece que en Testa, y en este caso en relación a Stirling, se podría decir lo mismo, ¿no? Los estilos son formas y las formas son todas iguales, ¿no? Se aplica a uno o varios entre tantos repertorios a disposición. Entonces, sería como un camino hacia la abstracción de la arquitectura.
o en la casa de tela, como en la casa Tuchendhat, hay una indiferencia total al problema estilístico, ¿no? La arquitectura no es una colección de recuerdos, la casa no es una colección de recuerdos, sino es una máquina para activar recuerdos, ¿no? Y aquí menos, no, quizás no es tanto más, sino menos es suficiente. Y también las diferentes partes se pueden funcionar en un único conjunto, ¿no? El clasicismo, a mi modo de ver, presupone complejidad y busca claridad, ¿no? Como la ciudad, como lo que decía de la ciudad, ¿no? La arquitectura presupone ya esa complejidad, entonces tiene que ser simple, tiene que ser clara. Y me parece que este es un espacio para entender la arquitectura como una actividad intelectual. Un dibujo juvenil también detesta de viajes y la casa ordenada. Y el ensamble, donde se utilizan muchas piezas para producir al exterior un único objeto, ¿no? En la discrepancia entre el contenedor y el contenido, acá me parece que esta encuentra un área de libertad bastante grande, sin precedentes. Y también en lo que, el clasicismo, en lo que respecta al entorno, me interesaba también la humilde perfección del Banco de Londres y el pórtico de Bianchi en Bolonia, donde no hay ninguna adaptación estilística al contexto, solo las medidas perfectas, y hay una capacidad en ambos casos de adaptarse e integrar excepciones. Lo otro. Y para terminar, estas dos piletas de natación me parece que de alguna manera prefiguran la ciudad. El árbol de hormigón es un, en el medio de un entorno bucólico en Martínez, y la pileta de natación que se dirige hacia Manhattan con con las torres gemelas recién estrenadas, me parece que son la posibilidad de un objeto en transformarse en ciudad. Y quería terminar con la frase de Lévi-Strauss que Rossi repite una y otra vez en su libro Arquitectura de la Ciudad. La ciudad es la cosa humana por excelencia. Creo que es todo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Bien, hemos tenido tres presentaciones. Sería interesante poder asistir a preguntas. Yo no me fijé en el chat si hay preguntas, pero ahora me fijo. Bueno, yo no sé si apreté bien, pero creo que no tendría todavía ninguna pregunta. Yo tengo 500 en el cerebro. Más que preguntas, estoy manipulando, me da ganas de manipular lo que estoy oyendo, pero antes de hablar yo, quizá le esté pasando a los expositores algo por la cabeza, me encantaría oír, creo que nos gustaría oír, porque son tres presentaciones muy diferentes, ¿no? Entonces, ante lo aleatorio de tres presentaciones diferentes, el desafío puede llegar a ser establecer algún estado crítico relacional de alguna naturaleza. Y no me corresponde hablar a mí demasiado, así que le paso la pelota al que quiera. Hay mucho silencio. Yo, Sí, bueno. está la dimensión de la ciudad, me parece en común, ¿no? Tanto el trabajo de Carol como el del Fernando, y creo que el mío, por lo menos lo intento, y del cómo construir ciudad, tanto en términos sociales, y de las prácticas, de las contraconductas en Carol, como desde la cultura y de las formas y las morfologías y las espacialidades que nos vienen de la historia como tenencia en el caso de Fernando. No sé qué piensan los compañeros y la compañera Carol,
pero veo ahí una cuestión, ¿no? Pensar la ciudad hoy y sus implicancias políticas y la dimensión poética, cómo podría eso generar como libertades colectivas y no meramente individuales en un momento bastante difícil. Eso es lo que encuentro en común, Juan. No sé vos qué pensás. Bueno, me parece interesante la perspectiva que apoyás sobre el tema de la ciudad como un elemento que está presente en los tres trabajos. Y cuando vas llegando al final y mencionás esta cuestión de lo colectivo, no lo individual, o yo diría la tensión entre lo individual y lo colectivo, llega un punto que lo percibo mucho en tu trabajo, pero también está presente en los otros dos. Que es que y en realidad es la esencia de la poiesis, que es la indeterminación. Me da la sensación de que la indeterminación es un refugio indispensable que manejamos los que proyectamos, ¿no? Y intervenimos, actuamos. Es necesaria la indeterminación. La indeterminación de los fragmentos del pasado o del presente del trabajo de Fernando, la indeterminación quizá necesaria para interactuar con el mundo hiper, ultrapolítico, mega cibernético que mencionás vos, Leandro, y por supuesto la indeterminación con la que se enfrenta Carol cuando entra en contacto con un escenario ultra complejo, con actores de todo tipo en una transdisciplinaridad que ensaya políticas alternativas, o sea, la indeterminación parece ser, sin lugar a dudas, para mí, si tuviera que dar una opinión a partir de lo que me preguntaste, Leandro, parece ser el elemento que es contrario o difícil de articular con la posibilidad de construir una teoría total. ¿Cómo se hace una teoría? ¿Cómo se sostiene la relación entre arquitectura, como reflexión, tanto como qué es la arquitectura y cómo se hace la arquitectura, la historia y todo lo que querramos poner sobre la base de la indeterminación? Es interesante, o sea, pareciera la indeterminación ser un elemento de desintegración automático de cualquier teoría unificatoria. Eso es lo que estaba pensando, no sé. Pero esto. Abramos, por ahí hay otras opiniones. Fernando, estás hablando, pero estás muteado, ¿puede ser? No, pero sí, pero al mismo tiempo, para tratar de comprender algo, me parece interesante tratar de hacerlo desde la totalidad, ¿no? Desde la totalidad de la ciudad, de la totalidad del territorio, porque si no, son como, no llegás a meter a foco, ¿no? Me parece, no sé cómo explicarlo. Bueno, yo sigo hablando. Sí. Yo estoy de acuerdo. Pero esas totalidades son el resultado de poético de interactuar con la indeterminación. O sea, yo me encuentro con Claro, un no, escenario sí. indeterminable y lo que yo produzca va a ser un acto de total irresponsabilidad creativa o poética o como quieran llamarlo, en el que voy a decir que hay una totalidad, Estoy de aunque sea acuerdo. por un tiempito corto. Algo por el estilo, ¿no? Sí. Una cosa que. Sí, Leandro, dale. No quería decir que estoy de acuerdo, en ese punto. Claramente la arquitectura necesita de determinaciones también, ¿no? Pero hay algo, me gustó eso, Juan, que dijiste, de cómo dijiste, de Me olvidé. irresponsabilidad. Un poco de irresponsabilidad, claro. Sí, sin lugar a duda. Claro. O Y yo quiero. contraconductas, como dice Kat. Sim, e eu vejo também um outro ponto nessa relação entre a determinação e a indeterminação, que eu vejo muito no trabalho do Leandro, mas também no modo como toda a construção do raciocínio do Fernando, a importância
que talvez a gente precise dessas representações, ou do quanto nós precisamos da linguagem gráfica também, como metodologia de pesquisa para a construção dessas totalidades. Acho que diante de tantas fragmentações, né, ou de tantas indeterminações, leituras visuais, leituras gráficas passam a ser um dado de pesquisa que me parece muito importante. Portanto, assim, a compreensão de determinadas situações globais, tecnológicas, a não ser que nós consigamos isolar alguns pedaços e visualizá-las graficamente, essa indeterminação ou essa quantidade de informação se torna muito complexa e difícil de aprender. Portanto, também um papel de como graficamente nós podemos criar ou isolar determinadas condições para que nós possamos produzir teoria, né? Então, acho que essa condição gráfica que nos é muito peculiar na produção e na leitura e na pesquisa arquitetônica, me parece ser algo essencial para lidar com tantos agentes ou com tantas, questões que se sobrepõem nas cidades hoje. Sí, es interesante, porque en realidad, si yo me detengo a ver todas las presentaciones que hicieron, permanentemente hay representaciones que se escapan de lo que podríamos definir como la ortodoxia arquitectónica. Lo que supuestamente es un dibujo arquitectónico, digamos, objetivo, o la fotografía, o los diagramas de Carol. O otros diagramas también que pone en juego Leandro. Y en realidad hay la necesidad de representar, pero de representar evadiendo cierta tradición o ortodoxia en la manera en que representamos, porque claro, hay que, como dice Carol, hay que enfrentar una cosa muy compleja y el lenguaje gráfico que disponemos. Empieza a pedalear o a remar en dulce de leche, como dicen ahora, ¿no? O sea, necesita, como un luthier, ¿no? Fabricar un instrumento que por ahí no es exactamente los instrumentos consagrados o que habitualmente se usan. Entonces aparece todo este problema de los mapeos que lo mencionó Carol, creo, en algún momento. O la sugestión de una fotografía que no le importa mostrar en lo más mínimo toda la estructura interna proyectual de lo que está mostrando. Simplemente la fotografía actúa como un elemento totalizante. Creo que va, lo entiendo desde ese punto de vista, Carl. No sé si vos lo ves así también. De algún modo, e inclusive, los trabajos de investigación que uno puede llegar a hacer, sean formales o informales, sean académicos, en principio o no tan académicos, están necesitando permanentemente un ida y vuelta entre lo textual escrito, pero también lo gráfico. Cuesta mucho pensar sin hacer dibujos, sin generar representaciones, por lo menos a mí me pasa eso. Y yo vi representaciones que son fundamentales, que si no aparecen, no sé. La verdad es que estarían hablando en chino básico para otro. O sea, sin esas representaciones cuesta. O sea, es como un elemento que no es un invitado de piedra, que forma parte activa de la construcción de conocimiento, como también creo que se ha dicho en algún punto, alguien lo dijo. A mí me pasó en un intento fallido de hacer mi doctorado en el campo de una cosa interdisciplinar dentro del mundo sociológico, que algunas personas cuando entregaba mis papers de las disciplinas que uno hace, me dijeron, bueno, los dibujitos no son tan importantes. Me puso muy nervioso el comentario, porque esa relación que tenemos con la necesidad de representar, que pone sobre la mesa Carol, es medular, digamos. El zoom y el silencio.
No, yo quería No, no decir estoy. una cosa, Sí. pero no, a ver si voy a ensayar una posibilidad. O sea, para mí la totalidad es, de alguna manera, pensar que si una persona en Pakistán, no sé, un agricultor, no se puede comprar una computadora, un teléfono para hacer su trabajo, eso va a tener, yo no estoy ajeno a eso. ¿Entendés? O sea que es más grande el problema que mi propio problema. O sea, pero si no es la totalidad, no entiendo de qué se trata, ¿entendés? No es una totalidad que es de la verdad, es una totalidad de ver la interdependencia de las cosas. Caso hasta un Es punto. que, ¿no? Que no, que si le va mal al vecino, me va mal a mí, básicamente. Muy, dicho muy brutalmente, ¿no? Bueno, por ahí. Esa es la totalidad a la que me refiero, de afrontar los problemas mirando la totalidad. Porque vos lo tenías de una visión universalista, ¿puede ser? ¿O estoy No, no equivocado? sé, no sé eso. Bueno, porque Simplemente. vos me acabás de despistar, entonces yo te despisto un poco, un cachito. No. Lo que quiero decir, vos decís, si le Bueno, va una mal, me broma. va también mal a mí, ¿no? Entonces hay una construcción de algo que tendría que entenderse como Común. universal, Exacto. ¿no? En tu Sí. posición. O sea, reivindicás algún tipo de dimensión universal que está fragmentada por lo global y lo local hoy en día. Ni lo local ni lo global se guían por las lógicas de lo universal. Lo universal se basa en un pensamiento que encuentra su fundamento o en la filosofía o en algún lugar así, mientras que lo global se desparrama rizomáticamente por cualquier lado y lo local es local, no es algo que se pueda verificar en todos lados, es propio de un lugar. Entonces lo universal, que es lo que vos decís, ah, no, yo, ahí me cuesta subirme a tu barco. No sé Y sí, ya cómo sé lo que ven te los demás, cuesta, pero no, ya digamos. sé que te cuesta, pero bueno. Pero está bien, pero está bueno, está interesante el asunto. O sea, porque justamente en nuestro mundo actual lo que tiende a poner en crisis es justamente son los universales. Pienso yo, no Es sé. interesante la distinción No. que hace Juan, porque parecería que estamos y no al mismo tiempo, simultáneamente, en el mismo barco. Y eso es un poco, es síntoma de esta discusión que están teniendo ustedes dos. Sí, Estamos, ¿no? No estamos y es no que estamos. no estamos. Y Bueno. no, porque por momentos hay discursos que se contraponen y son lógicas por ahí distintas, pero al mismo tiempo estamos porque el planeta se está yendo al demonio, digamos, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno. No, en términos de arquitectura, por ejemplo, la planificación no puede ser fragmentaria ante estos problemas, tiene que ser global, o sea, tiene que ser por grandes áreas, ¿no? El Amazonas, ¿no? Lugares, ¿no? Pero No, sí, no un es el fragmento, no un Amazonas. fragmento, o no sé, o, ¿viste? Las ciudades-estado, no sé. Estas entidades que son grandes, ¿entendés? O sea, áreas del mundo donde, o el Valle del Nilo, ¿entendés? Son lugares donde se planifica a escala, ¿no? Me parece que el fragmento produce Arquigrán, ¿no? Porque al final Arquigrán se transforma en la, con todas sus buenas intenciones, se transforma en la arquitectura de Foster anglosajona que va con todo, las torres No, y. Foster no tiene nada que ver con alguien, pero bueno, Es sin opinar. la continuación, la Sí, pero continuación es una tecnológica continuación de anglosajona. Es más del siglo utilidad. XIX, como
utilitario, No, no voy a claro. defender a Arki, no, no importa. No, no, tampoco fue esa mi intención. No, pero vos decías Amazonas. ¿Y existe el Amazonas como una cosa o existen distintas Amazonas? No sé si se entiende mi pregunta. Ahí quizás Carol nos podría responder porque está más Claro, cerca, claro. geográficamente. É, o que eu acho que eu posso dizer do Amazonas, o que hoje é uma grande questão na Amazônia, são estudos de uma arqueologia da floresta e o entendimento de que a floresta já foi densamente povoada. E que existem hoje inúmeros sítios arqueológicos que até então não tinham sido explorados, porque são basicamente grandes geóglifos, ou seja, são movimentos de terra e caminhos que, com a medida em que a floresta cresceu, nós perdemos a capacidade de ver pelas imagens aéreas. Imagens aéreas, e hoje existem trabalhos inúmeros que demonstram que, na verdade, a floresta amazônica surgiu também como parte de uma intervenção humana. A presença humana naquele território favoreceu, né, inúmeros caminhos, percursos e construções. Então, me parece interessante pensar sobre isso. Porque nós tendemos a olhar para a Amazônia como uma natureza afastada, intocada e grandiosa, mas ela é também um fruto de uma presença humana que favoreceu o fato dela ter crescido de tal maneira, né? E diante dos problemas que hoje nós vivemos, né, particularmente o avanço do agronegócio, principalmente sobre o que nós chamamos de cinturão do fogo da Amazônia, né? A Amazônia está queimando cada vez mais, as secas estão cada vez maiores. Nós estamos vivendo também esse processo de algo que foi construído e que agora está sendo destruído. E, mais uma vez, eu acho que a representação e essa é o que está nos possibilitando compreender tanto os processos de destruição quanto em processo de maneiras absolutamente simultânea, né? Nós hoje conseguimos saber quais são os trechos em que novas ramificações de desmatamento estão acontecendo. E mais uma vez eu volto a essa questão dos registros, né, para que a gente consiga entender essa complexidade, mesmo que ela seja em trechos isolados, né? E ao mesmo tempo é esse desmatamento que está nos possibilitando rever esses geóglifos e entender essa construção. Eu não acho que isso é uma resposta exatamente à pergunta, mas é que eu acho que é muito importante e interessante entender que a Amazônia é também ela tem um fator humano para sua existência, e que ela é também uma construção da presença humana naquele território. Então, se foi possível gerar a Amazônia, o que seria agora necessário pensar em termos de contracondutas, para que a gente não siga acelerando o processo de sua destruição, né? Como projeto. Enfim, eu acho que não é necessariamente uma resposta, mas eu acho que isso coloca algumas questões também sobre coisas para as quais nós não olhamos ou não nos entendemos como parte da construção ou da destruição. Bien, muy interesante. Nos enfrentó con la complejidad de esa región amazónica, sin lugar a dudas. Es que a mí la palabra planificación es
como una palabra complicada, ¿no? Por un lado, hay un lado duro necesario, ¿viste? Por ejemplo, medidas para evitar determinadas cuestiones que son determinantes, ¿no? Objetivas y concretas, por ejemplo, incendios. Y por otro lado, hay un tejido complejísimo de relaciones que son casi, que por ahí no las voy a poder planificar tan fácilmente. Y por ahí lo que plantea Carol es interesante de producir intervenciones en caliente, sería la palabra, ¿no? En las que voy testeando lazos, relaciones y negociaciones socioculturales de todo tipo, y eso lo vuelve hipertransdisciplinar, que es lo que, pero que de alguna manera, volviendo a lo nuestro, tienen que poner en juego un papel, algún tipo de papel trascendente de la arquitectura en ese contexto, pero me gusta mucho lo de la, a mí, yo me pareció interesante lo de la arquitectura silenciosa, que de alguna manera me lleva a las ideas de Lefebvre, que de alguna manera la construcción del espacio es social, no es que no tome en cuenta el mundo material, pero el mundo material habilita posibilidades que terminan de generar el espacio en el evento, en la interacción humana, en las prácticas sociales. Y bueno, nada, ese es un territorio que está picando, me parece que está picando en las cosas que se hablaron, ¿no? Esta idea del espacio como una construcción que involucra lo material, pero también, pero que requiere del evento y que se termina de construir ahí de alguna manera. Yo no sé cuánto tiempo disponemos, agradezco muchísimo las tres presentaciones y las conversaciones que se generaron. Me voy con ideas en la cabeza, creo que todos un poco, ¿no? No sé, Roberto, Total. ¿cómo seguimos? ¿Cómo es la hoja de ruta? Y tenemos 10 minutos más. O sea que sí, sería bueno, quizá en este lapso en que hablamos, algunos de los que están presentes, que no somos nosotros, ni los que hablaron, quiera hacer alguna pregunta o plantear alguna reflexión, sería fabuloso. Pasa que creo que en este método la tiene que escribir en el chat, ¿no? El Zoom es genial Sí, cuando te. es así. Hay un comentario para Leandro Ah, acerca de bien. la preciosura de sus dibujos. Gracias, gracias. Ahí respondo. A mí yo viene le un quería poco a decir a Fernando. cuento con Leandro. Bueno, con Leandro somos muy amigos, nos conocemos hace mucho tiempo en el Centro Poiesis, ahí con nuestro mentor en común. Jorge Sarquís. Leandro, aparte de ser arquitecto, es un artista y transformó esos dibujos en una herramienta de investigación. En un cuento con respecto a lo que decía Juan hace unos minutos. Entonces, son dibujos bellos, pero son instrumentos de investigación, de investigaciones proyectuales. Si pueden ver su tesis doctoral. Ahí se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Gracias, Robert. Se entrecortó un poquito, pero te entendí, yo por lo menos. Sí, tenía como resonancia el sonido, pero se entendió, sí, se entendió. Así que bueno, a mi juicio, además de la experiencia individual de cada presentación, se arman como unas relaciones posibles. Yo me sigo quedando con mucha fuerza en la cabeza con el valor de lo indeterminado, a mí personalmente. Y lo indeterminado tiene como consecuencia la necesidad de atraparlo de algún modo. Y eso alude en parte a la necesidad de la representación como herramienta indispensable para organizar lo que se presenta no ordenado, digamos, en términos de Deleuze. O sea, no hay orden, pero quizá hay una organización. O sea, no hay. El orden es explícito y fundamentalista, no hay nada de eso. Porque no puede haberlo, desgraciadamente, o no, no lo puede haber. Si somos románticos, por suerte, y si la verdad que somos un poco responsables, decimos, qué macana. Pero entonces lo que nos queda es la organización, que no responde a un orden necesariamente, pero sí a relaciones, que pueden ser muy abiertas.
Y entonces, en ese contexto, lo indeterminado y la gráfica son herramientas aliados, aliados inseparables. Eso es lo que yo pienso. No sé, por ahí mañana cambio de opinión. Fantástico. No tengo mucho que decir más que agradecer. Esencialmente agradecer también a la universidad que nos da este espacio, por supuesto a Roberto que me encarriló. Es la primera vez que hago moderador, nunca en mi vida lo hice, es una experiencia nueva. Me gusta hablar mucho, ese es el problema. Muy buena tu Pero moderación. Juan, fuiste bastante moderado por otro lado, pero al mismo tiempo muy contundente en tus apreciaciones. alegro, me siento, hoy duermo contento. Bien, gente, no sé, si no hay más temas que quieran plantear, si hemos llegado a un punto, entonces correspondería dar por finalizada esta mesa. Cosa que me cuesta, ¿viste? A mí esas cosas me cuestan decir se acabó, pero bueno, estando a 6 minutos de las 8, que es el horario agendado, agradecerle y a la gente que también vino a oírlos. También agradecerles muchísimo. Hay gente que ahí dando vuelta que conozco y supongo que les debe pasar lo mismo al resto de los que están presentando. Así que, bueno, esperaremos ver este video y poder reflexionar. Cuando aparezca, habías dicho Roberto allá por primavera o algo por el estilo. En septiembre. Llegará con la primavera. Estaremos informando. Buenísimo. Bueno, tengo que cerrar yo, decir se acabó. Bajamos la Sí, y persiana. bueno, yo también quiero agradecer Ah, acá ahí está. a Leandro y a Fernando. Insisto, sabemos del trabajo que significa preparar estas exposiciones, así que gracias nuevamente por la predisposición. Es un honor. Esta mesa para nosotros. Y bueno, los invitamos para continuar los días siguientes, miércoles, jueves, viernes, a las 2, a las 4, y nuevas mesas de mañana, ambiente y paisaje, el jueves, técnica y profesión, y viernes, política y sociedad, que hubo mucho de política y sociedad también hoy en esta mesa. Los temas se solapan, los límites son difusos, no existen. Así ahí en esos bordes fronterizos siempre están lo más interesante. Estos ejes, estos núcleos son una excusa para juntarnos y reflexionar. Así que muchas, muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Saludos. Gracias, buenas Gracias. noches. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Gracias, buenas Carlos. noches. Buenas noches.